Muy buenos días, señora directora, señor subdirector, colegas de primaria y secundaria, padres de familia, alumnos, padre Celso. Les agradezco de todo corazón por esta maravillosa despedida. En realidad era un momento que no quería que llegue, pero todo tiene su final. Por ahí escuché decir que la jubilación es la segunda juventud, porque puedes hacer aquello que no hiciste cuando eras más joven. La jubilación no necesariamente es el final de la carrera, sino es un comienzo de una nueva vida. Tengo 36 años en la docencia, en donde he vivido momentos maravillosos y lindas experiencias. Sobre todo, me llevo ese orgullo de ser maestra, de haber sido maestra de muchos niños. Y ese orgullo no tiene comparación. Yo trabajaba en la ciudad de Chimbote, pero venía cada semana a ver a mis padres. Y cada vez que miraba esta institución, yo me decía, algún día voy a enseñar acá, algún día quisiera enseñar en este colegio, República de Chile. Pero en realidad era un sueño un poco difícil, porque los traslados, como ustedes saben, no son tan fáciles. Hasta que mi madrecita, que en paz descanse, le habló al profesor Villa, en ese tiempo director de este colegio, y le dijo, ¿no habrá una plaza para mi hijita? Y el profesor le dijo, mire, plaza no, pero hay dos profesores que quieren preguntar. Uno de ellos es el profesor Rubén Rojo y la otra es una profesora Jenny López. Entonces, de enseguida hablé con el profesor Rubén, y el profesor Rubén encantado, porque ellos trabajaban en Chimbote y también viajaban. Yo, así como yo, que venía cada fin de semana a ver a mis padres. Entonces me puse de acuerdo con el profesor Rubén encantado, pero ocurrió un incidente y no se pudo hacer realidad eso. Así es que un año más seguía trabajando en el colegio de Chimbote. Pero el profesor Villa dijo, la profesora Jenny también quiere hacer permuta, porque ella también está viajando a Chimbote. Entonces hablé con ella, ella encantada, enseguida hicimos los trámites y la verdad que enseguida salió la permuta. Tanto así que no tuve tiempo de despedirme de mis colegas de Chimbote. Y desde el 1 de marzo estuve trabajando acá. Recuerdo el primer día que entré acá al colegio, por supuesto, llena de dicha y llena de felicidad porque mi sueño se había cumplido, pero estaba un poco temerosa, un poco tímida. Y recuerdo que yo salí a la hora de recreo, me dirigí al cafetín y allí en una mesa estaba sentada la profesora Marta y la profesora Mariel. Y muy amigablemente me dijeron, amiga, ven, siéntate acá. Y me preguntaron mi nombre, de dónde venía. Luego se acercó el profesor Carranza, la profesora Febe, y la verdad es que me quedé maravillada con ese recibimiento que me dieron. Quiero también agradecer la presencia de mis ex alumnos, que ahora están en primero de secundaria. Y a mis pequeñitos y a sus mamás, decirles que los amo mucho. Bueno, nosotros ya vamos a hablar después para expresarles todo lo que yo siento por ellos. Agradecer a sus mamitas por el gran apoyo que me han brindado. Queridos colegas de primaria y secundaria, y a todos los presentes, quiero agradecerles por esa amistad que me han brindado. Y quiero decirles nuevamente, gracias, gracias, gracias. Y que Dios me los bendiga. Me voy con el corazón roto, pero a la vez estoy feliz. Un abrazo.